La batalla se desató hace unos días en relación con el tema de la explosión en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, momento en el que el periodista Ricardo Alemán pidió la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Tras la difusión de un video en el que AMLO rompió el silencio sobre lo ocurrido en la explosión del ducto de petróleos mexicanos Pemex, las reacciones no se hicieron esperar en las redes sociales y una de ellas fue la del periodista. Lo que saltó a la vista de todos fue que el periodista Ricardo Alemán aprovechó el tema de la tragedia en Tlahuelilpan con el fin de reafirmar su supuesto repudio en contra del presidente AMLO. En una de sus publicaciones en su cuenta oficial de Twitter, Ricardo Alemán pidió la renuncia del presidente AMLO al echarle la culpa de la explosión generada en el ducto, un accidente en el que perdieron la vida cerca de 66 personas y se reportaron 76 heridos. Incluso, el reportero Ricardo Alemán reprochó a los fieles seguidores de AMLO por estar al pie del cañón defendiendo al presidente tras los macabros acontecimientos que se registraron al iniciar con su periodo de mandato. Ricardo Alemán aseguró que entre los errores se encuentran los 145 millones de pesos tirados por NAIM, 500.000 desempleados, miles de millones perdidos por desabasto de gasolina y la sospechosa muerte de opositores, es decir, una gobernadora y un senador. Tras sus comentarios en Twitter, a Ricardo Alemán lo invadió una avalancha de críticas de los internautas quienes no estaban de acuerdo con la forma de pensar del periodista y hasta le siguieron el juego con más ataques. En relación con la explosión, el presidente AMLO dio a conocer que no descarta que todo se tratara de un sabotaje para hacerlo quedar mal. Fotografía, Facebook con información de Publimetro, noticias locales y Regeneración. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.